Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Espero que bien. El día de hoy vamos a conocer los remedios naturales más efectivos para la diabetes. A pesar de ser una enfermedad crónica, podemos mantener la diabetes bajo control y prevenir su avance si tenemos en cuenta una serie de pautas y recomendaciones. En este video, compartimos los mejores remedios naturales para tratar la diabetes de manera efectiva, ayudando a regular nuestro nivel de sangre. De este modo, podremos prevenir este trastorno antes de que sea demasiado tarde. Ahora pasaremos a conocer cuáles son los remedios naturales para la diabetes. Número 1. La canela de Ceilán. La canela es una especie exótica que, además de condimentar nuestras recetas, tiene muchas propiedades saludables. Entre ellas, regula los niveles de azúcar y colesterol en sangre. No obstante, debe ser la variedad de Ceilán para que sea medicinal. Podemos tomarla a modo de suplemento o bien incorporarla a todo tipo de platos dulces y salados. De este modo, cuando comamos alimentos azucarados, la canela equilibrará un poco sus efectos dañinos sobre nuestro organismo. Número 2. La stevia. Para empezar, la stevia es a día de hoy uno de los edulcorantes más saludables. Además, no nos aporta calorías. No obstante, en este caso destacamos esta planta por su capacidad hipoglucemiante, es decir, reduce los niveles de azúcar en sangre. Número 3. El jengibre. Otra especie que debemos mencionar como remedio para la diabetes es el jengibre. Su consumo habitual nos ayuda a prevenir la resistencia a la insulina, un trastorno cada vez más frecuente. Por este motivo, recomendamos comerla de diferentes maneras. También podemos añadirlo a infusiones, jugos, batidos, cremas, galletas, bizcochos, etc. Número 4. La hoja de papaya. La papaya es una fruta exótica, muy sana y beneficiosa para el sistema digestivo. No obstante, no se conocen tanto las propiedades de la hoja del árbol de esta fruta. La hoja de papaya tiene la virtud de regular el azúcar en sangre y prevenir y controlar, por lo tanto, la diabetes. Además, también nos ayuda a depurar el organismo de toxinas. Ingredientes: un trozo de hojas de papaya del tamaño de la mano, el jugo de un limón, una pizca de bicarbonato de sodio, stevia o miel de abeja al gusto. Preparación: licúa la hoja de papaya con el jugo de limón y el bicarbonato de sodio. Se puede colocar, si lo deseamos, endulzante al gusto, ya que su sabor es bastante amargo. Se recomienda beberlo frío. Número 5. La avena. La avena es la reina de los cereales, aunque es rica en carbohidratos. También contiene mucha fibra, en concreto, beta-glucanos. Estos componentes regulan la absorción de los azúcares de manera natural. Por lo tanto, recomendamos optar por este alimento en lugar del trigo u otras harinas. Podemos consumir la avena en crudo, tostado, horneada o batido. También podemos preparar leche vegetal o molerla para usarla a modo de harina. Además, no podemos dejar de probar una deliciosa granola para desayunar o merendar. Número 6. Las avellanas. Todos los frutos secos, crudos o tostados son una gran opción para incorporar a una dieta saludable y equilibrada. Contiene muchos nutrientes, nos aporta energía y nos sacian cuando tenemos la tentación de picar cualquier cosa. No obstante, destacamos las avellanas porque su contenido en fibra además nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Recomendamos consumirla tostada o bien preparar bebidas y cremas caseras para deleitarnos con su sabor. Hemos llegado al final del video. Si les gustó el video, compartan el video con sus familiares y amigos, suscríbanse al canal y regálenme un like. Muchas gracias por el apoyo. Con ustedes será hasta el próximo video, estimados amigos.